Buenas noches, bienvenidos a una nueva entrega de El Lado Oculto. Hoy no estamos en el estudio, estamos en un lugar muy especial para entrevistar a una artista muy especial, fue primera bailarina del American Ballet, está de nuevo en Uruguay bailando desde hace prácticamente un año, me refiero a María Noel Richetto. María Noel Richetto es una de las bailarinas de ballet más reconocidas del país. Comenzó a estudiar de pequeña y a sus ocho años ingresó a la Escuela Nacional de Danza. Cuando cumplió 15, pasó a integrar el cuerpo de baile del Sodre y en septiembre de 1999 ingresó al American Ballet de Nueva York, donde desarrolló una brillante carrera. En la actualidad regresó al país para sumarse al Ballet Nacional, dirigido artísticamente por Julio Boca. Hoy, en el lado oculto, visitamos a Marianoel Richetto. ¿Cómo estás, María Noel? Bien, muy bien. Un gusto de, de verte después de tanto tiempo. <laughs> muchísimo. Sabes que estábamos recordando, con la, la, la producción del programa, una entrevista que te hicimos, que te hizo María, este, María Inés Ovaldía sí. en Calidoscopio, cuando te ibas al American Ballet. ¿Y tenías cuánto? ¿19 años? Sí. Eh, sí, eso no, no. fue hace así sacamos la edad ya de sí paso. no y hace cuándo fue bueno me, me fui en, ¿En el, el 99. 90, claro en el 99 en el 98 me fui a Carolina del Norte y en el 99 a Nueva York sí y está cerrada la etapa ese ciclo sí a ver eh, la venida para acá eh, eh, era con un contrato de un año y una licencia ya por un año eh, y en ese año bueno tenía que, que decidir si este si me volvía a Nueva York, si me quedaba acá. Eh, la vuelta era un poco un, una prueba. Yo tenía muchas ganas de trabajar con Julio. Eh, desde que le entró, ha he hecho cosas muy buenas y yo he tenido la posibilidad de venir y hacer una temporada por año acá. Pero quería tener esa experiencia de estar eh, todo el año. Eh, saliendo de gira con, con los chicos viviendo otra vez en montevideo estando con mi familia o sea eso, eso era, fue el gran llamador en lo profesional fue julio pero en, en lo personal fue la familia los afectos este así que sí decidí como que poner punto final a, a mí fue fácil a mi vida ya me siento como muy en paz yo creo que eh, desde que me vine tenía en, en, en un pedacito de, de la cabeza que bueno que en algún momento tenía que eh, tomar una decisión así que era algo como que la lo decisión pensaba. podía pasar por quedarte definitivamente en sí Estados Unidos. sí y yo creo que era eso un poco o sea si probaba no estaba contenta no me gustaba ya eh, iba iba a volver o sea lo que pasa es que estamos contando la historia por el final. Sí, empezamos. Entre medio, por pasaron, atrás. Pasó, Mejor. Está bien, claro. No, va, vamos este, recapitulando, ¿no? Porque entre medio pasaron 10 años donde te fue muy bien. Sí, no, la verdad que no, no me puedo quejar. Estuve. Perdón, 10 no. Más. Doce, tre, trece sí, 13. Trece, trece. Eh, estuve en, en una compañía que está considerada como una de las mejores del mundo. Fui solista ahí, tuve posibilidad de trabajar. Este, roles y papeles principales conocí a grandes coreógrafos grandes bailarines gente que nunca me imaginé conocer ni, ni trabajar para así que eh, y vivir en Nueva York que no es poca cosa y viajar eh, estar de gira con la compañía en lugares increíbles eh, fue un, un, una etapa divina que creo que la, la volvería a vivir eh, si tuviera que elegir. ¿Lo otra soñabas cuando decidiste dedicarte al ballet a los nueve no, años o por lo no. menos cuando empezaste? No, el, el American Ballet siempre fue como, no sé, yo comparo mucho con el fútbol, como el Barcelona de repente para un jugador, ¿no? Un, un, un equipo de primera. Este, y nunca pensé ni llegar ni tener acceso, nada. Así que eh, fue como. Todo ese trayecto fue como un poco inconsciencia también, ¿no? Ahora de repente me siento y pienso Pero y. ¿Pero por qué inconsciencia? ¿Por qué Porque ante, yo, yo creo que nunca me di cuenta en el lugar en el que estaba, eh, hasta, hasta que sentaste, en ese un, un minuto y decís, wow, estoy viviendo en Nueva York, estoy trabajando en el American Ballet, estoy haciendo producciones que veía en video. Claro. ¿No? Ni siquiera en DVD. Seguro. En video. ¿Sentiste este... que el hecho de venir de un país como Uruguay te, te pudo haber jugado en contra, o, o por el contrario era? Era no, una forma de, 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 de no, afirmarte en, en tu talento y en tu trabajo. Al contrario, siempre me, ser, me sentí como súper orgullosa, la primera uruguaya, o, ¿no? Eh, eso siempre me hizo sentir. Eh, no sé, siempre tuve como un sentimiento súper lindo. Eh, claro, pero tú otro, llegabas de un lugar sin sí. cartel, digamos, ah, en, no, en el mundo sí, del ballet. sí, 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 fue de abajo y de a poquito y trabajando, todo trabajando. Siempre digo lo mismo, nadie me. Me regaló nada, al contrario, siempre fue a base de trabajo y, y lo natural, las condiciones naturales que, que pueda tener, ¿no? Este, pero no, siempre fue con orgullo, venir de un lugar tan lejos, ¿no? Uruguay, que me decían Paraguay, no, Uruguay es diferente, es otro lugar. Claro, pero además que, en primer lugar, te fuiste muy joven, sí. por, por las condiciones de, de, sí. de, 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 las, de las bailarinas, digamos, pero. A vivir en un lugar este, muy diferente, como es el caso de Nueva York. Sí. Era todo, ¿no? Era de trabajar en American Ballet. Sí, sí, salir de, de mi casa, ¿no? De, de, de tener esa contención familiar, de estar con mis padres, con mi hermana, de tener mis amigas. Eh, salir a vivir sola. Eh, alquilarme un departamento, comprarme un juego de platos. Sí, claro. Era como y en ese momento lo fui haciendo porque todo el mundo lo, no, también no era la única extranjera que estaba claro. no habían eh, eh, muchos latinos muchos europeos entonces eh, eh, vas con, con como van todos no este sí pero fue de, ahora lo pienso y que es como muy loco vivir solo a, no sé tan chico ¿no? ahora te, te cae la ficha de, de a, la experiencia. sí a veces sí a veces sí cuando lo hablo en una entrevista cosas así a veces sí ¿Y qué, qué contacto tenías con el Uruguay estando allá? ¿Con el ballet? ¿Con, con el Uruguay en general? Pero no particularmente siempre, con el bueno, ballet. En, en, eh, por y supuesto. Has vuelto a hacer algunas cosas, ¿no? Sí, la primera vez que, que volví a bailar a Uruguay fue a, eh, en Punta del Este, con Julio, eh, con el ballet de argentino. Él me invitó que iban a estar, el ballet de argentino con él iban a estar. Bailando. Él bailaba, sí. Este, yo con Julio eh, nos conocimos en, en el American Ballet. y... Y bueno, me invitó que iban a estar en tal fecha en Punta del Este a ver si yo estaba en el verano en Montevideo, acá en Uruguay, y si, si tenía interés, por supuesto. Y eso fue creo que en el 2000 o 2001, por ahí. Después volví eh, con Iñaki Urlesaga en dos oportunidades: una ser Don Quijote y otra ser Giselle, el Solís. Este, eh, y después, cuando Julio empezó a dirigir, no, una vez más. Eh, Baile con el Ballet del Sodre, que estaba bajo la dirección de, de Eduardo Ramírez. Y después, desde que empezó a dirigir Julio, venía todos los años. este Así que sí, siempre. y Obviamente a visitar a mi familia claro. una vez al año siempre, decís, dos veces al año siempre. Decís el solís, decís el, 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 el bueno el cuerpo de baile de dirigido por Julio Boca, parece como que son dos países distintos al que dejamos. Mucho. ¿eh? Vamos sí. a hacer una pausa, así que, si te Tal. parece, y después seguimos conversando sobre estos temas. Perfecto.